Universidad Veracruzana ofrece una adecuada cobertura de programas en la región Poza Rica-Tuxpan, licenciatura y posgrado en sus 6 áreas académicas: Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativo, Humanidades, Técnica y Artes, distribuidos en los municipios de Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Espinal, Exhuatlán de Madero. Además, cuentan con un centro de idiomas, un centro de autoacceso, los talleres libres de arte en Papantla y Poza Rica y 2 sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural, Totonacapan Espinal y la Huasteca Ixhuatlán de Madero. Durante este periodo, se mantuvo el reconocimiento de calidad en el 100% de los programas de licenciatura ante diferentes organismos, evaluadores y acreditadores externos. La Universidad Veracruzana continuamente trabaja y apoya actividades para mejorar y mantener los indicadores de la región, por lo que durante las evaluaciones de medio término, los programas educativos que se evaluaron lograron continuar con el reconocimiento de calidad. En cuanto al rediseño de planes y programas de estudio, se tiene un avance del 70%. Es importante señalar que para lo anterior se organizaron grupos conformados por académicos para ser capacitados con el objetivo de actualizar, reestructurar o transformar los mapas curriculares a fin de asegurar su flexibilidad en los contenidos de las experiencias educativas para hacerlos más pertinentes y competitivos. El diseño, rediseño y actualizaciones de los planes de estudio son muy importantes, ya que nos marcan las directrices en educación. Por lo tanto, la región Poza Rica-Tuxpan, encabezada por nuestro vicerrector, siempre preocupado por mantener altos índices de calidad en nuestros programas de estudio, apoyándonos y motivándonos por mantenernos de acuerdo a las exigencias y necesidades nacionales e internacionales de nuestro mercado laboral. El número total de estudiantes que ingresaron en agosto 2019 cubrió el 96% de la oferta educativa, teniendo así una matrícula total de 7.965 estudiantes con una eficiencia terminal de 55%. En cuanto a los programas educativos a nivel posgrado, la matrícula total es de 104 estudiantes, que se distribuyen en una especialidad, 4 maestrías y un doctorado. Elegí puntualmente la Universidad Veracruzana y la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la región Poza Rica-Tuxpan, debido a que es una facultad que ofrece una amplia calidad académica y me hizo sentir además como en casa. Me siento muy cómoda, estoy acá haciendo la maestría en ecosistemas marinos y costeros, debido a que por mi formación académica, que soy bióloga, me da la oportunidad de hacer una experiencia más bien aplicativa y me siento muy cómoda. Es importante mencionar que 5 de los 6 programas de posgrado están incorporados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Como parte del fortalecimiento del posgrado en la región Poza Rica-Tuxpan, este año el doctorado en Ciencias Marinas y Costeras se incorporó al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, siendo reconocido como posgrado de reciente creación. Asimismo, la maestría en manejo de ecosistemas marinos y costeros fue evaluada, obteniendo el reconocimiento como un posgrado consolidado. La planta académica está conformada por 548 docentes entre tiempos completos, técnicos y asignatura. Actualmente, 199 son profesores de tiempo completo y el 97% de ellos ostentan con estudios de posgrado. Asimismo, el 60% tiene el reconocimiento de perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente y el 11% ha obtenido el reconocimiento y la distinción del Sistema Nacional de Investigadores. Además, 93% brinda tutorías y 60% participa dentro de un cuerpo académico. Con respecto a la planta académica de la región Poza Rica-Tuxpan, es importante resaltar que el 95% de los profesores cuentan con estudios de posgrado. Esto ha sido impulsado desde la Vicerrectoría de la Región y por la Rectoría mediante el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 y se le ha dado continuidad mediante el nuevo Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. Es importante comentar que la preparación
de los profesores mediante cursos disciplinares y la obtención de estos grados ha permitido que los estudiantes tengan una mejor preparación académica durante su trayectoria escolar, además de que también ha permitido que los profesores tengan reconocimientos como el perfil deseable PRODEP y por parte del Sistema Nacional de Investigadores. Estas fortalezas han permitido alcanzar y mantener los estándares de calidad en los programas educativos de la región. La región tiene 31 cuerpos académicos que concentran 44 líneas de generación y aplicación del conocimiento, teniendo 17 en estatus en formación, 12 con el grado en consolidación y 2 consolidado. El fortalecimiento de los cuerpos académicos ha permitido el desarrollo de proyectos en las áreas de ciencia y tecnología, impactando el desarrollo de habilidades en los estudiantes. La iniciativa por parte de los docentes a la aplicación de la ciencia innovadora del conocimiento ha permitido incrementar la productividad, competitividad y el bienestar social en la región. Asimismo, ha fortalecido las aportaciones en áreas como la ciencia y tecnología. Durante este periodo, se lograron gestionar recursos externos por parte de los diversos profesores, con lo cual se impulsa el trabajo de investigación y producción científica. El obtener recursos del exterior primero nos va a retar, porque tenemos que lograr cumplir la meta para lo cual nos dieron ese dinero, pero también nos va a traer enormes beneficios intelectuales y de formación del estudiante. El 90% de los PTC se capacitan y actualizan constantemente cada semestre con el objetivo de mejorar las prácticas docentes impactando en la formación integral de los estudiantes. Por último, se destaca que el personal docente está capacitado para impartir cursos, pláticas y realizar proyectos de investigación, innovación y tecnología para atender las problemáticas de la sociedad y la industria privada. Con el objetivo de impulsar, garantizar y fortalecer una educación inclusiva y equitativa de calidad, y para que los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar capacidades y mejorar sus condiciones de vida, se otorgaron 1.218 becas, el 30% a hombres y 70% a mujeres, entre las que destacan las becas propias de la institución, becas federales y becas particulares. Entre las becas otorgadas, 2 fueron para estudiantes con discapacidad y 10 para estudiantes que hablan lenguas indígenas. Asimismo, como en otros periodos, se ofreció el servicio de examen de salud integral al 100% de los estudiantes de nuevo ingreso en la Unidad de Ciencias de la Salud. El modelo educativo institucional ha permitido que los estudiantes tengan una trayectoria académica flexible. En este periodo, el Área de Formación Básica General aperturó 269 secciones distribuidas en las experiencias educativas de lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo, habilidades de pensamiento crítico y creativo, literacidad digital, lengua 1 y lengua 2, y respondiendo al interés de la comunidad regional de preservar las lenguas autóctonas, hoy en día se ofrece la lengua totonaco. Langa Bogatauro, Universidad Veracruzana, Shalahubulek Musareka, Masemano, Quinta Chimencan, Tutunaco. Lito Tunacita el Tamané, Ula, la Papán, la Xamora, la Tihuatlán, la Casones, Chulak Paxton, la Cosquiru, la Coyutla, la Da, Tijliki, Langa Fugur, la Caste, Masemano, Pae, Quinta Chimencan, Quinta Catzincan, Chulak en Tapuancan, Chulak Macanilla, la Da Fugur, aquí. Aquí en Clipabona, Chichiné, Clipabona, Tiet, Clipabona, Tachanar, Clipabona, Chuchot, Catuá, Clipabona, Nilalua, Kawama, Kalioniash, de Catar, Catante, Kakauca, Astawagawe, Kakatsiniwe, Nicolás, Tanamana, Quintatito, Can, Quintzigan, Quint, Papacán, Nacho, Lekisuncan, Shlekatan, Laxputa, Nacho, Leto, Tan, Axena, Tastuya, Alacatuno, Catsia, aquí, Nicomene, Tinchau, Wama, Kawaniman, la causan, la sumhan, la chatin, la chishkuin, katatsofte, uu, la katsinyaki, chichiwekan, chukintapuankan. Algo que es necesario destacar es la atención e información integral de los estudiantes en cuanto a conocimientos,
competencias laborales, metodologías, aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades y valores con compromiso social. Lo anterior se trabaja a través de las experiencias educativas que oferta el área de formación de elección libre, permitiendo así la práctica de diferentes actividades deportivas, culturales y artísticas. Por otra parte, los académicos de la región han llevado a cabo en línea el curso Formación Dual en la Educación Superior en México, con el objetivo de conocer el modelo mexicano de formación dual en educación superior. El servicio del Sistema Bibliotecario Regional es una herramienta importante en la formación académica del estudiante y la biblioteca virtual una fortaleza en la entidad con el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, por lo que mantener e incrementar el número de revistas disponibles para estudiantes y profesores es importante para el desarrollo de proyectos de tecnología e investigación. Además, es importante señalar que durante este periodo se dieron de alta registros de nuevos títulos, así como también una gran adquisición de ejemplares nuevos y se llevaron a cabo una gran cantidad de ejemplares modificados. Durante este periodo, la Biblioteca de la Región recibió en donación 1.193 volúmenes. Como parte de las actividades para la atracción de nuevos estudiantes, se realizaron algunos eventos académicos como la Exporienta UV con el tema UV Informa Tú Decides, del 17 al 18 de octubre de 2018, con el objetivo de divulgar los programas educativos que se ofrecen en la región e invitar a estudiantes de nivel medio a incorporarse a nuestra universidad. En este periodo se otorgaron 1.905 notas laudatorias a los estudiantes que han demostrado una trayectoria sobresaliente. Este reconocimiento consiste en un escrito que la Universidad Veracruzana otorga a los estudiantes de más alto aprovechamiento académico en el semestre anterior. Esto de acuerdo con la normatividad que establece el Estatuto de Alumnos. Por último, como parte de las actividades de apoyo al estudiante, el día 6 de agosto de 2019 se efectuó el evento Bienvenida a Estudiantes de Nuevo Ingreso 2019, dentro del marco del programa Conoce tu Universidad. El trabajo de los profesores a través de las actividades correspondientes a investigación, innovación o tecnología en conjunto con los estudiantes a través de los cuerpos académicos, redes de trabajo, colaboraciones, entre otras modalidades, ha permitido una producción de calidad reconocida a nivel nacional e internacional, lo que ha permitido que 21 profesores de la región se mantengan dentro del Sistema Nacional de Investigadores. La región Poza Rica-Tuxpan, a través de su plan estratégico, se afianza la vinculación como parte de un desarrollo humanista, ambiental y cultural, llevado a cabo estratégicamente desde sus entidades académicas, fortaleciendo así la formación integral y profesional en sus estudiantes, con el objetivo de hacer frente a las necesidades y requerimientos sociales, siempre en un entorno contribuyente a satisfacer el desarrollo social, científico, tecnológico y humano, garantizando una educación inclusiva y equitativa de calidad dentro de un marco de derechos y cultura, mismos que se apegan al programa de trabajo estratégico. La región emprendió y promovió el desarrollo de proyectos en colaboración con los sectores productivos e instituciones educativas de nivel superior, atendiendo las necesidades sociales y económicas en la zona norte del estado de Veracruz. La Universidad Veracruzana, en conjunto con el Gobierno del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Gobierno de Poza Rica, promovieron la Feria del Empleo Poza Rica 2019. También se han llevado a cabo 11 convenios con universidades nacionales e internacionales, 6 convenios con el sector productivo y asociaciones civiles, y 13 convenios generales y específicos con ayuntamientos. La vinculación es una actividad estratégica de la Universidad Veracruzana, cuyo propósito es fortalecer la formación profesional del estudiante,
generar y transferir conocimientos socialmente útiles, difundir la cultura, divulgar la ciencia y extender servicios a través de los programas Emprende UB, Fomento a la Vinculación, Formalización de la Vinculación, Inserción Laboral, Transferencia de Tecnología y Vinculación Social. También se realizaron actividades en comunidades rurales a través de brigadas de salud universitarias, ofreciendo consultas médicas, servicios odontológicos, apoyo psicológico y pláticas profesionales, y además se realizaron eventos para la promoción de la salud física y mental. Buscando impulsar las medidas de prevención y detección de VIH, el grupo multisectorial realizó 8 ferias y aplicó 893 pruebas. La Facultad de Medicina organizó la Feria de la Salud en el Parque Central Israel Cetelles y en la comunidad indígena de Sabana de Polutla, ambos ubicados en Papantla. Además de un curso de capacitación para parteras indígenas de la Sierra del Totonacapan, todas estas actividades beneficiaron a 3.492 personas. Para fortalecer la promoción de la lectura y ofrecer un mayor servicio a la comunidad universitaria, se han adquirido mayor número de libros. Es importante destacar que en este periodo, el proceso de servicios bibliotecarios obtuvo la certificación de ISO 9001-2015 y desarrolló un sistema para la prestación de servicios informáticos denominado Control Integral de Servicios. En la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información ofrecemos a la comunidad universitaria los servicios de consulta en sala, préstamo a domicilio, préstamo interbibliotecario, visitas guiadas, biblioteca virtual y servicios informáticos, sobre el uso y localización de los recursos documentales en el catálogo en línea, en donde se encuentra la información de las 54 bibliotecas. Estos procedimientos están certificados con la norma ISO 9001-2015. Esto nos permite asegurar la calidad de los servicios bibliotecarios para las competencias y habilidades de la comunidad universitaria. Coadyuvando a la actualización, formación y en la búsqueda de mejorar e impulsar profesionalmente y con experiencias para la vida de manera práctica, competitiva y socialmente responsable en la región, se ofrecieron cursos y diplomados en educación continua, destacando el taller de Lengua de Señas Mexicana en colaboración con el DIF Municipal y la Universidad Veracruzana. En nuestra ciudad viven por lo menos 10.826 personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales el 10% aproximadamente cuenta con una discapacidad auditiva. Gracias al interés que surgió por garantizar una verdadera inclusión en las personas con discapacidad auditiva en las instituciones públicas y la sociedad en general, el curso Lengua de Señas Mexicana ha sido posible con el apoyo de la Universidad Veracruzana de la región Poza Rica-Tuxpan. Como parte de las actividades culturales, se pueden destacar la develación del mural Canto a Poza Rica, creado por el artista papanteco Teodoro Cano, en el cual se relató una semblanza del mural por parte de Leonardo Saleta Juárez, cronista de la ciudad de Poza Rica. Y en los talleres libres de arte Papantla, como homenaje póstumo al artista, se cambia el nombre a Talleres Libres de Arte Teodoro Cano. Otra actividad cultural fue la presentación del libro Universidad Veracruzana, Poza Rica y Tuxpan, una iconografía que recoge la presencia de la máxima casa de estudios en la región y se suma a los volúmenes previos de las regiones Veracruz-Boca del Río y Orizaba-Córdoba. Por otra parte, y en esta misma línea de impulsar las actividades culturales, se llevaron a cabo diversas exposiciones fotográficas, entre las que destacan Veracruz Puerta del Mar, exposición de pintura Entre colores, colores que vuelan y florecen, todas ellas exhibidas en el lobby de la USB Poza Rica.
Otro evento cultural que se distingue es el 21 aniversario del concierto Lennon and Harrison. La Universidad Veracruzana, convencida de que el deporte es una vía fundamental para transmitir el conocimiento, realizó 39 eventos deportivos, en su mayoría torneos de fútbol, interfacultades y ajedrez. En este mismo sentido, estudiantes de los diferentes programas educativos participan en el evento Festival de la Unión Estudiantil 2019, con el propósito de promover la unión y contribuir al acondicionamiento físico con el lema Mente Sana en Cuerpo Sano. Cabe resaltar que un estudiante de la Facultad de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta obtuvo la medalla de bronce en lanzamiento de jabalina para atletismo en los Juegos Parapanamericanos. La comunidad universitaria de la región se destaca en competencias a nivel estatal, nacional e internacional, como los estudiantes de la Licenciatura de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Tecnologías Computacionales, quienes obtuvieron el primer lugar en la quinta edición del concurso nacional Vive Conciencia 5.0 Transforma. El primer lugar con el proyecto Usted Gusta, en la Red Nacional de Actividades Juveniles de Ciencia y Tecnología. Nosotros ganamos el primer lugar del concurso de Vive Conciencia en el reto de Hambre Cero. Nuestro proyecto se llamó Usted Gusta y consiste en una plataforma en la cual busca la seguridad alimentaria y la disminución de desperdicio de alimentos. Así también, los estudiantes de Ingeniería Petrolera participaron en el concurso a nivel nacional de la Copa Petrolera dentro del marco del Cuarto Congreso Internacional Universitario de Petróleo y Energía 2019, obteniendo el segundo lugar. Y un estudiante de arquitectura obtuvo el primer lugar en el concurso Impacto en el Área de Construcción con el proyecto Modelación Topográfica de Áreas Inundables del municipio de Poza Rica. La Asociación Mexicana de Mecatrónica reconoció el trabajo de la tesis de licenciatura de la Facultad de Electrónica y Comunicaciones, Diseño y Desarrollo de un Sistema de Control de Posición de Espejos para un Concentrador Solar utilizando patrones filotácticos. También, el Gulf Coast Regional Student Paper Contest 2019, organizado por la Sociedad de Ingenieros del Petróleo, otorgó el primer lugar al trabajo de la tesis de Licenciatura de Ingeniería Petrolera, Análisis Metodológico para la Sustitución y o Rehabilitación de Líneas de Recolección en Operación y el Diseño de Líneas de Recolección Nuevas. A nivel posgrado, la tesis Disposición Final de Residuos de Medicamentos Generados en los Hogares de Tuxpan, Veracruz, de la Especialización en Gestión e Impacto Ambiental, obtuvo el primer lugar en la séptima edición de la convocatoria Arte, Ciencia, Luz de la Universidad Veracruzana. El estudio realizado por un servidor trata de los medicamentos, aquellos que son arrojados desde los hogares y que van impactando a los ecosistemas cuando ingresan a la misma. La región fortalece e impulsa la cultura de emprendimiento en los estudiantes mediante el desarrollo de acciones basadas en competencias básicas y laborales, con el propósito de otorgarles herramientas que les permitan generar ideas y desarrollar proyectos. Aunado a esto, se imparte el Taller de Emprendimiento e Innovación 2019 con la participación de 60 estudiantes y 6 académicos de los diferentes programas educativos de la región. Se realizó la Feria Expo Proyectos, donde los estudiantes presentaron 60 proyectos, mismos que fueron evaluados por empresarios de la región. En cuanto al fortalecimiento de liderazgo en innovación para la solución de problemas reales, los estudiantes participan en la segunda y tercera generación del programa Células de Innovación. Como parte del quehacer universitario, los capítulos estudiantiles son parte importante en la formación académica de los estudiantes. Las secciones estudiantiles son grupos conformados por alumnos. Cumplen mediante planes anuales con distintas actividades, tales como lo son el estudio de la misión, visión y logro de su área educativa,
comunicación estudiantil de lo que acontece en el día a día sobre su carrera. Todo esto mediante conferencias, foros, seminarios, congresos, cursos y talleres, proyectos de investigación, visitas industriales, con acercamiento a líderes y profesionales para comenzar el roce de la experiencia egresada. Asimismo, realizan actividades como encuentros culturales, deportivos y actividades altruistas, completamente con el fin de crecer como estudiantes y representar orgullosamente a la Universidad Veracruzana Región Poza Rica-Tuxpan. El Programa Institucional de Seguimiento de Egresados ha tenido un acercamiento con estos grupos para conocer el desempeño profesional y así alcanzar los indicadores de calidad y eficiencia que permita que los estudiantes sean competitivos. Dentro de esta perspectiva, se distingue el esfuerzo de dos estudiantes de la Licenciatura de Enfermería y Pedagogía, los cuales obtuvieron reconocimiento y medalla del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura. Siguiendo la perspectiva humanista, encaminada hacia una cultura de convivencia para el bien común y atendiendo a estas consideraciones, se participa en la campaña Es Tiempo de Ayudar, apadrina una carta y dona un juguete, entregando juguetes a 315 niños de distintos planteles de nivel preescolar. Por otra parte, se realizaron actividades de sensibilización relacionadas con la equidad de género en cada facultad y vinculación con el municipio de Poza Rica, como el foro Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y una Vida Libre de Violencia del municipio de Poza Rica, y el taller Avanza hacia la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior. También el taller Protocolo de Atención a Víctimas de Hostigamiento y Acoso Sexual, los cursos Observatorio Universitario para la Igualdad de Género y el curso Indicadores para la Equidad de Género en las Instituciones de Educación Superior, así como el diplomado Género, Arte y Bienestar. Se capacita y se trabaja sobre quejas que presenta la comunidad universitaria relacionadas con el hostigamiento y el acoso sexual, pero también se promueve una cultura de paz para esta convivencia armónica en esta institución de educación superior en la región norte de Veracruz, en donde tenemos 23 enlaces o representantes que son docentes que trabajan en cada uno de los programas educativos de licenciatura. Para un desarrollo sustentable, buscando satisfacer las necesidades sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras, la universidad se compromete a mantener una participación activa en acciones como son temas relacionados con el desarrollo sustentable. Una de las fortalezas de la región es el Observatorio Urbano y de Arquitectura Sustentable, quien ha realizado actividades en pro del desarrollo urbano sostenible. El Observatorio Urbano y Arquitectura Sustentable, o URBE, tiene como objetivo la generación de datos que apoyen la toma de decisiones en la planificación urbana, por lo que se fortalece con la pertenencia en redes de investigación como la Red Internacional de Investigadores de Problemas Sociourbanos, Regionales y Ambientales del Instituto Politécnico Nacional y la Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad. Para beneficio de los estudiantes y egresados, se han organizado eventos académicos, un foro nacional, dos foros internacionales, un seminario nacional y próximamente el 14º Congreso Internacional de Estudios Medioambientales y del Territorio, que será en la región. En cuanto a la vinculación con el gobierno, se colabora en los proyectos de imagen urbana en la ciudad de Poza Rica y Tamiahua, en donde los prestadores de servicio social aplican sus conocimientos adquiridos en cuanto a medio ambiente, desarrollo urbano y sustentabilidad. La Universidad Veracruzana encamina a sus estudiantes a reflexionar sobre los conceptos de interculturalidad, sobre los retos y oportunidades que se presentan, y ha realizado el 4º Seminario Democracia, Cultura Política y Ciudadanía, con sede en la UBI Totonacapan. El curso Implicaciones Legales y Fiscales de la Reforma Laboral y de Seguridad Social 2019. Los cursos de inglés en el Taller Libre de Artes Teodoro Cano,
Así también se llevó a cabo el tercer Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco. Como parte de las actividades internacionales que realiza la región, se destaca el tercer Congreso Internacional de la Vainilla, donde se llevó a cabo la presentación de 7 ponencias internacionales y 3 libros relacionados con la vainilla de Estados Unidos, Perú y nuestro país, México. También se realizaron actividades típicas de la cultura totonaca, la presentación de productos elaborados con vainilla y un foro abierto con productores. El Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana en Poza Rica inauguró la primera sala de francofonía en México, con el apoyo de la Red de la Francofonía de las Américas, perteneciente a la Agencia Universitaria de la Francofonía. La Universidad Veracruzana, región Poza Rica-Tuxpan, cuenta con el aula REFRA UV, que es la primera sala en América de la Red de la Francofonía de las Américas en México. Este es un espacio donde los estudiantes aprenden y practican francés en francés, ¿sí?, a través de las diversas herramientas digitales o algunas actividades propuestas por la Agencia Universitaria de la Francofonía. Otra de las actividades que se llevan a cabo en la región son las movilidades, que fortalece la formación y competencia de quienes la realizan. Durante este periodo se promovieron 52 movilidades entre estudiantes de licenciatura y posgrado, quienes asistieron a instituciones de educación superior o centros de investigación a nivel nacional e internacional. Lo anterior a través de apoyos económicos como son las becas PROMOVE. Realicé una movilidad académica internacional en la institución University College Cork, la cual se encuentra en la ciudad de Cork, en Irlanda, y esta experiencia duró 2 semestres. En ella yo cursé materias de geología, interpretación de mapas geológicos, hidrología, ingeniería geológica, también tomé una materia de maestría de geoinformática para la geología ambiental y tomé una de macroeconomía. Comento que todas fueron muy interesantes para mi formación. Como futuro profesionista, como estudiante, cabe destacar que pues, como estudiante de la Universidad Veracruzana tenemos las habilidades, el potencial y competencias. Cabe mencionar que en este periodo se recibieron estudiantes provenientes de otros estados o países para participar en el intercambio académico, estancia académica o de investigación. Escogí México en un primer momento por las relaciones de amistad que siempre han existido entre Cuba y este hermoso país. Luego escogí la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana debido al alto contenido de doctores y maestros que tiene. Es una facultad con una amplia vinculación en los temas de medio ambiente, que son unos temas medulares actualmente tanto en la política de los países para nosotros los profesionales. A través de la implementación de procesos de gestión, una normalización actualizada y trabajando bajo un esquema de responsabilidad social con transparencia y rendición de cuentas, se moderniza el gobierno y la gestión institucional, logrando así que los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 2017-2021 se estén logrando de la siguiente manera. La Vicerrectoría, a través de sus secretarías, han supervisado que las entidades académicas y dependencias realicen sus funciones con apego a la reglamentación universitaria, logrando la consolidación de la acreditación y reacreditación de casi la totalidad de sus programas educativos. Esto se llevó a cabo mediante un manejo de finanzas sanas, en apego a los presupuestos establecidos y siguiendo fielmente los lineamientos marcados en los diversos estatutos y reglamentos. Derivado del proceso de desconcentración de la Dirección de Bienes, Muebles e Inmuebles, la Vicerrectoría ha liberado procesos que nos han ayudado a depurar nuestros inventarios de mobiliario, evitando con ello la acumulación de bienes inservibles. El objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera con transparencia, equidad
eficiencia y eficacia basada en resultados, las entidades académicas y dependencias cuentan con diferentes fondos, como el subsidio estatal ordinario y los ingresos propios que se generan al interior de la institución, así como los recursos federales que son recibidos por el FAM, PRODEP, CONACYT, PFC, entre otros, garantizando la optimización y el uso racional de los recursos recibidos y diversificar las diferentes fuentes de financiamiento, tanto internas como externas. La Facultad de Medicina acaba de adquirir 30 microscopios ópticos, son estos, y esto nos beneficia en varias materias como son anatomía patológica, embriología, histología, microbiología, parasitología, hematología. Con la adquisición de estos microscopios nosotros estamos cubriendo los requisitos que se nos hizo las observaciones durante la certificación y para la acreditación. Asimismo, en la instalación y en la reestructuración de las nuevas materias que están dentro de la Facultad de Medicina, como son biología molecular. Dentro del ESI se adquirieron y se actualizaron dos sistemas: el equipo para la implementación del examen general de orina, donde el equipo es más grande, con mayor capacidad. Dentro del equipo de hematología, de las biometrías hemáticas, de 16 parámetros que estábamos manejando, actualmente manejamos 21 parámetros. Esto nos beneficia, pues, en el diagnóstico oportuno de algún padecimiento que pudieran tener alguno de nuestros estudiantes. El equipo de química clínica maneja 42 parámetros, dentro de los cuales nosotros manejamos 10 actualmente. Esas son las nuevas adquisiciones que tenemos dentro del laboratorio en la Facultad de Medicina. Disponemos de espacios físicos con tecnología eficiente y flexible que garantiza el desarrollo de las actividades académicas con las adecuaciones tecnológicas modernas, eficientes y funcionales, además de que cumplen con la seguridad de la comunidad universitaria a través de sistemas electrónicos de seguridad y accesibles a personas con alguna discapacidad. La Universidad Veracruzana Región Poza Rica-Tuxpan tiene y tendrá el compromiso de permanecer en una lucha unida y constante, en la formación de hombres y mujeres dispuestos a consolidar una sociedad con valores, justa, productiva e incluyente, en armonía con principios de transparencia y rendición de cuentas. Desde esta región, concebimos una universidad veracruzana cercana, firme, recíproca, autocrítica y abierta, atenta a todas las voces de nuestra comunidad y sociedad. Somos arte, ciencia, luz. Todos somos UV.